Hola chicos, he regresado. En esta oportunidad les traigo a Vegeta versus Villano en Tenkaichi 4. Bueno, ayer grabé Goku vs Villano, así que hoy le toca a Vegeta. Y bueno, lo prometí es deuda. Voy a saludar a la gente que me pidió que lo saludara en el video anterior. Así que un saludo para Nicolás Ibarra, Orlando Avitia Rodríguez, Fares Gamer, Daniel Araujo, Foxfire, Sub, verdadero Sub, César, Daniel Pereira da Silva, Son Goku, Oni-chan, que también está ahí, lo dan mucho video, Dylan Andrés, Matute Escalante, saludos, bro, Mauricio, Mauro Giraldo, Mr. Kakarot, David Pei, Paraguayo, saludo bro, Jesús, David Pi, Edu7K, Samuel Morales, video ya subidos, Alex123 y Seba Jugador. Ya, saludo a todos, bueno, al que me faltó alguno, saludo y bueno, si alguien quiere ser saludado en el próximo video, escriba ahí en el comentario de este y vamos a leerlo. Ya. En cuanto a la pelea, vamos a hacer 4 vs 4 porque bueno, Tenkaichi no me deja elegir las muchas transformaciones de Vegeta, así que opté por la más poderosa y ya está. Y rellené con Vegeta fase 4. En cuanto a los rivales, puse a Freezer primera forma, Baby Vegeta creo que fue, Black Goku y Kid Buu. Kid Buu, como para que fuera más equilibrada la batalla. Así que eso sería A. La batalla es entre computadoras, ¿ya? Modo espectador, en el caso de Tenkaichi, CPU, CPU. Y estar al máximo nivel. Pero lo que he notado en el Tenkaichi que la computadora no es muy... No es como en la del Tenkaichi 3. Tenkaichi 3 hacía como más combo, era como más pared. Aquí no son como medio torpe. Quizás hicieron algo lo que hicieron el mod. Pero bueno. Igual peleas son peleas y no quedó bastante mal. Así que eso chicos, si les gustó, por favor, ayúdenme con un like. Compártelo si quieren. Y nos vemos en los próximos. Vamos a ver si hacemos un Gohan o Trunks, creo. Así que adiós. Y cómanse la comida como lo hace Kakaroto. Chao. ¿Por qué no peleas? Estás muy equivocado si crees poder derrotarme fácilmente. Parece que ya se te olvidó lo terrible que puedo ser. ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¿Quieres que te rasgue la garganta? ¡Imbécil! ¿Quieres que te... ¿Quieres que te rasgue la garganta? ¡Eres un animal estúpido! ¡Ya no pienso jugar más! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Acaben con ellos! ¡No!
Veo que tu muerte se acerca rápidamente. Somos una familia de guerreros, ¡no nos provoques! ¡Sabandijas! ¡Estoy atrás de ti! ¡Explota y mézclate! ¡Le cumpliré su deseo a Sabandija! Eres un tipo duro de matar. ¡No me encantes! ¡Sabandija estúpida! Mientras tenga esto, no habrá nada que temer. ¡Imbécil! ¿Crees que podrás ganarme? ¡Usaré mi cuchilla! ¡Demonios! ¡Esto ya me colmó! Yeah.
pero qué estúpido eres. Has hecho algo muy absurdo. ¡Estoy atrás de ti! ¡Hazte a un lado! Me encargaré de hacerte de pasos. El dolor que sentirán será peor que estar en el infierno. ¡Estoy atrás de ti! Ahora todos morirán, todos. Por fin he obtenido mi máquina. ¡Atrás de ti! ¡Estúpido! ¡No! ¡Estoy atrás de ti! Todavía estás muy lejos para ser mi oponente.